Muy buenas, chavalada, gente people, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es The Division. Como en todo juego online, The Division es un título que está en constante cambio y actualización. En principio, tanta modificación debería tender a mejorar la experiencia de juego en general, pero en The Division hay algo que no se ha corregido y que ya viene de antes de lanzarse el juego, durante las betas. Esto es algo que daña el juego al completo, daña la experiencia de usuario y convierte la zona oscura en un sinsentido. Es la asignatura pendiente de The Division. Gran parte de la culpa de los tramposos en The Division es de los desarrolladores, ya que el juego se ha construido mal desde sus cimientos. Más o menos la cosa funciona así. Por norma general, los juegos online se basan en un servidor y un cliente, que es lo que tenemos los usuarios instalado. El cliente limita las acciones que el usuario puede ejecutar en el servidor, y el servidor permite que los clientes se ejecuten sobre él si tienen la versión que el servidor exige, numeración la cual puede ser, por ejemplo, versión 1.4, 1.5 o la actual 1.6. Cuando hay parche, se marcan los límites en el servidor y se cambia la numeración del cliente, que es actualizado con la nueva numeración y los nuevos límites. Quien manda siempre es el servidor. En The Division, por motivos desconocidos, es posible que el cliente haga lo que le dé la real gana sobre el servidor bajo una misma numeración de versión. No se modifica el cliente, sino que programas externos sobredimensionan los límites del cliente y el servidor los acepta como correctos. Para que quede claro, hay programas creados específicamente para hacer trampas en The Division y la documentación que existe en la red es enorme. Esto ya ocurre desde tiempos de la beta, repito. Solo planteaos por un momento a quién le interesa hacer trampas en un juego que va a ser reiniciado justo antes de que se lance. Tiene más sentido de lo que parece. Pero bueno, de este software surgen jugadores que ven a través de las paredes, que aciertan disparos a larguísimas distancias, que abaten a otros jugadores con un solo disparo, que no hay forma de bajarles la salud y un largo etcétera. Arreglar eso es más difícil que cambiar parte de la estructura del juego, que implicaría empezar de nuevo y desde cero parte de los cimientos de The Division. Exige tiempo, personal y dinero. Las prioridades a estas alturas son otras, pero a nivel personal y particular me importan muy poco las prioridades actuales del juego. Como usuario que ha aceptado una licencia de juego bajo unas condiciones muy concretas, soy consciente que si me paso de la raya me banean. Por eso, mi pregunta es, ¿por qué, si la licencia es la misma para todos los usuarios, a los tramposos no se les echa de una vez por todas? En primera instancia, la respuesta ya la he dicho, que una mala construcción del juego implicaría, si se quiere aplicar una solución en condiciones, tiempo, personal y dinero. Insisto que a mí me importa muy poco lo que se necesite. Es problema suyo encontrarle solución. Pero por otra parte, si la empresa pudiera permitirse el lujo de banear a tramposos a miles cada semana, como ocurre con otros juegos, la cosa probablemente ya se habría arreglado. Pero si tienes a dos tíos persiguiendo a miles de jugadores que además cada poco tiempo van actualizando y perfeccionando sus métodos para que no les pillen, pues el problema es mayor. Pero es que además, si banearan a todo tramposo, me gustaría ver cómo quedaría el número de población del juego, así que no sé si el remedio es peor que la enfermedad. Lo último que se ha sabido es que los desarrolladores ya no comentan nada sobre su particular caza de tramposos porque dicen que de esta manera no dan pistas a los tramposos. Por lo tanto, en este tema, estamos en una zona oscura, valga la redundancia, y no sabemos si hay acciones en marcha o no. En su momento ya advertí que la situación era alarmante y poco después de los primeros baneos ya advertí que eran insuficientes, incluso cuando se contaban a miles. Y la prueba, meses después, está en el juego. Bueno, de hecho sigue en el juego, no se ha marchado nunca. Y así estamos los jugadores legales. Definitivamente, los tramposos siguen siendo la asignatura pendiente de The Division. Y me da, por mucho que nos pese, que no va a solucionarse nunca del todo. Columna de comentarios. Como siempre, a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora. Actualización. Están recuperando suministros cerca. Suministros cercanos recuperados por otro agente. Los suministros ya no están disponibles.